Bienvenidos a esta práctica de poses. Ese es mi Ricardo Bravo, ¿cómo andas, papá? El domingo toda la banda. Mario Glamour, au. Saluditos a toda la banda que se anda conectando. Saludos Gabriel, el apá Alfredo Martínez. Saludos a toda la banda. El campeón, así es. El domingo no puedes faltar, Mario Glamour. Babo Machado, saludos. Ahí tenemos pendiente las sesiones. Saludos a toda la banda, El apá. Próxima competencia, se los adelanto, el domingo a las 10 en el gym, a las 12 empieza el Mr. Charro. Fácil payona, fácil, no hay rival en México. Ya se la saben. Saludos Manuel Menta, ok. Sin dudar, Mr. Charro absoluto, así es, sin dudar. He hecho Mario Glamour, desde cuando quieras tu vente. Ya sabes que aquí andamos. Manuel, saludos a Perú. Ahí anda atrás un compa colado. Mr. Charro va contra Jonathan, no. La competencia es el Mr. Charro. Bien, ya se anda colando aquí un compa el video ya. Ábrete, compita. Rolón, Meli. Se lo va a llevar sin esfuerzo, es correcto. Saludos a todos. Ya la tiene. Toda la banda ha hecho en preguntonas, cualquier duda. Peso actual 119 kilogramos. Ya vénsela, es correcto, Dios Manzano MX, un saludo. Increíble físico, pues es el mejor físico de México. Héctor Alonso, ya te la sabes. Gorditos y bonitos, tío. Saludos, Kenneth Gibril. Ya es de Yona. No hay rival aquí en México. ¿Cuándo en Estados Unidos? Pues cuando clasifique a la Olimpia, va a ser el primer mexicano en pasar a la Olimpia en la Open, en la historia. R. López Lozano, un saludazo. Muchas gracias por el saludo, bro. Ay, no, ando bien cansado de banda, de la putiza que nos puso ahorita Yona. Tony Fit, a huevo, aquí nadie puede faltar. Todos gorditos y bonitos convocados. Ahí les van más poses. Contrabando. Saludos José Soquén, ahí anda. El domingo no vayas a faltar entrenamiento, bro. Verga, no sé cuándo grabando, ando súper adolorido de el gran entrenamiento que nos puso hoy Yona. López Lozano, es correcto, eso ya pronto y en León, Guanajuato. Macu E. Alcántar, en León, Guanajuato, en el Poliforum, a las 12 empieza. 12 del mediodía. Chequense, va. Perfil pectoral. ¡Pum! ¿Qué
en el Poliforum a las 12 del mediodía. Dios Manzano, sí, pero eso más adelante, muy pronto esperen noticias de mi coach. Roberto Chavarría, un saludote, papá. Steve Musul, usted es el mejor de México, fácilmente. Hasta Tamaulipas, Ale, Elfa, Felipe, saludos, 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 saludos a todos. ¿Cuántos kilogramos está pesando el profe Yona? 119 actualmente. Y les adelanto aquí entre nos, todos los que han estado pensando asesorarse por Yona, aprovechen, porque antes de que suba el precio, mejor aprovechen de una vez. Consejo de su compa Osva. Esta semana todavía alcanzan precio antes de que incremente. Impresionante, exactamente, el mejor de México. El mejor de México, por mucho. O aquí todos los que están viendo el en vivo, díganme, ¿quién en México le podría dar pelea? A nadie. Pérez López, muchas gracias. Saludo recibido y saludo de vuelta. Tony Pérez, hasta Irapuato, GTO. Felipe Núñez Martínez, peleando el absoluto. Gran rutina que presentó, un saludo. ¡Viva México! Echen a los corazones, reaccionen, reaccionen, tomen captura y compartan. Un saludo hasta Los Ángeles, del condado y de todos lados, no solo de aquí, Oscar Rivera, de todo. Bueno, ya no sé de dónde decir, pero ahí está el primer mexicano en la historia que va a clasificar a la Olimpia. En la historia. Playa Fitness, ¿qué onda, compa? Villagrán, a huevo. ¿Cuándo es el Olimpia? El Olimpia es en diciembre, pero este año aún no compite Jonathan ahí. Ningún mexicano, para los que no saben, en la historia ha clasificado al Olimpia en la categoría abierta, en la Open. Ninguno en toda la historia. Jonathan será el primero. Y si alguien opina lo contrario, pues díganme algo, pues. Son palabras mías, no de nadie más. Y sí, me atrevo a decir el mejor de México. Y los que estamos aquí, que entrenamos diario con Jonathan, sabemos, no hombre, no hay secreto, es su disciplina. La disciplina que es lo más difícil. William Bravo, bienvenido a la transmisión. Y Naga de pedos va, se topa con todo el team. A huevo que sí, la verdad. Estamos respaldados, bonitos y bonitos por el mundo, por México. Brr, el lado ganador, ya se la saben. Es correcto. Oh, vean la forma. Está mi coach. Así que ya saben, amigos, el lado ganador presente el domingo. Mensajito, los esperamos a las 10 para entrenar y de aquí nos vamos a la competencia.
venga quien venga, mi coach va a ganar. Y el que no, pues vamos a apostar. Saludos de Celaya, Team Big Show, el Team Big Show, super compas. Muy buen pedo todo ese team. Saluditos a todos. Chan System, saludos, Luis López. ¿Sabes cuánto van a cobrar? Sí. A la entrada al Mr. Charro, 350. No. Si gana, no clasifica a la Olimpia porque esta es una competencia por la Federación Mexicana. Ahí les va. Para pasar a Olimpia, primer paso, el carnet pro. Que en cuanto lo compita por el Jonah, lo gana. Sin duda alguna. Y de ahí una competencia profesional. Ganando una competencia profesional, clasifica a la Olimpia. Cosa que nadie ha hecho en la historia de los mexicanos Open. Ninguno. ¿Me tanteo, Lalito? No, hombre, yo no me tanteo. Somos el lado ganador. Brr. Lalito, el domingo a las 10, ¿eh? No vayas a faltar tampoco tú. Impresionante. Sí. Búa, saludos, amigo. A ver, alguna duda que tenga alguien por ahí, una preguntona, échensela. Ni cerca, mi Ricardo, tú lo has dicho. Beto GC, saludos a todos, ya se la saben. Corritos y bonitos por el mundo. Arre, Milalo, a las 10, no faltes, si no va a haber putazos. Oscar Rivera, ahorita lo trato, lo voy a guardar y ya le comento a Jonah si lo compartimos o qué show. Igual ahí en su video de YouTube, síganlo. Ahí está todas sus rutinas, hasta ahí sus poses de Mr. México. ¿Cuándo compite por el pro? No les puedo decir todavía. Ya después del domingo les digo. Deja guardar la transmisión en su perfil, por favor. Ahorita lo platicamos a ver qué dice el Jonah. Porque esto es solamente una práctica, nada formal. Una práctica ahí de repente. Pero ahorita hay, a ver cómo lo hacemos para compartirla, pues. Oscar Villanova, saludos hasta Reynosa, Tamaulipas. A ver, ¿alguna otra pregunta? Échenle dudas antes de que cortemos aquí la transmisión. Ando bien cansado después de la putiza, les recuerdo. Adiós, banda.